El pasado 27 de febrero, el Consejo Nacional Electoral en sala plena ordenó investigar al vocero del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa por supuesta violación de topes de financiación. Hoy estamos en la Plaza de Bolívar. Los bogotanos salimos a protestar contra la muy arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral de burlarse de la democracia y de impedir que los bogotanos vayamos a las urnas para revocar el mandato del alcalde Peñalosa. Esta reunión es la manifestación de los ciudadanos bogotanos que estamos indignados con el gobierno de Enrique Peñalosa, que es un gobierno que realmente le ha gobernado, pues valga la redundancia, a espaldas a los ciudadanos y tiene metido a la ciudad en un caos. Caos de las basuras, caos de la seguridad, caos de transporte, habitantes de calle atomizados por toda la ciudad, los despedidos, la masacre laboral que hizo con Aguas de Bogotá. Todo esto lo que ha hecho Peñalosa, vender el patrimonio público de los bogotanos, etcétera. Nosotros estamos aquí porque cada ciudadano que se sienta indignado con ese gobierno tiene que estar aquí, apoyando la democracia, apoyando la ley, apoyando Unidos Revocamos a Peñalosa, porque todo esto tiene que converger en una revocatoria de ese alcalde fallido. Con esta medida, el proceso de revocatoria del alcalde de Bogotá queda sin piso, toda vez que la investigación contra el vocero del comité revocatorio, Gustavo Merchán, no durará menos de 6 meses y la revocatoria no puede adelantarse si al burgomaestre en cuestión le restan menos de 18 meses de gobierno. No nos sorprende la noticia de hoy. El CNE dice que decidió hundir la revocatoria por cualquier cosa, porque ellos se tenían que inventar cualquier cosa para hundir la revocatoria. Y lo hacen porque ellos son unos politiqueros, los del Consejo Nacional Electoral, representan a los partidos de Uribe, de Vargas, de Santos, que son los mismos que respaldan a Peñalosa, y lo tratan de proteger impidiendo que vayamos a las urnas a revocarlo. Y entonces en esta coyuntura política, estamos a 2 semanas de elecciones, esa es una jugada de ajedrez política para ellos. Ahora, el CNE no juzga a los magistrados, no investiga a los magistrados, sino los políticos, que son los que los mandan a ellos, sus patrones políticos. Y entonces no nos sorprende esto, pero nos duele la democracia, nos duele lo que está pasando con nuestras instituciones, y por eso acá tenemos que manifestarnos y nos vamos a seguir manifestando en las calles para defender nuestra ley, nuestra democracia y nuestro derecho a participar en ella. No es del último veredicto, todavía podemos sacar a Peñalosa de la alcaldía. Necesitamos es movilizarnos democráticamente, civilizadamente, pero a las calles a tumbar a Enrique Peñalosa. Democracia de papel. Pese a que el comité impulsó, recolectó cerca de 485 mil firmas que ratificaron la casi total oposición de la ciudadanía al gobierno de Enrique Peñalosa, un legalismo termina por imponer el modelo de ciudad de los ricos y poderosos, silenciando la voz de millones de personas que padecen a diario las injusticias de una ciudad que en la práctica no les pertenece y de un gobierno local con una impopularidad de más del 85%. A pesar de que Peñalosa falsificó sus títulos y quiere construir sobre nuestras reservas, y el 90% de los bogotanos desaprobamos su gestión, hoy Vargas Lleras y los mismos de siempre son el único motivo por el que se mantiene la alcaldía de Bogotá. Y yo creo que los bogotanos debemos decir que estamos cansados y que queremos un cambio para nuestro país. ¿Cuál sería el reto para la ciudadanía bogotana frente a esta situación? El reto para la ciudadanía bogotana es no se queden callados y tampoco nos dejen solos, ¿no? Porque ahora amenazan con que me van a meter a la cárcel. Entonces yo pregunto, si me meten a mí a la cárcel por ser el vocero del descontento ciudadano, nos tienen que meter a la cárcel a todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos no queremos a Peñalosa. Y hoy nos vamos a hacer sentir acá para decirle a Peñalosa que lo que los bogotanos queremos, que esta indignación, es que lo que queremos que él escuche de nosotros es que se tiene que ir de la alcaldía de Bogotá. Nosotros no lo vamos a dejar gobernar porque él no es un buen gobernante. Él es un mentiroso y él está gobernando para las clases políticas de siempre.